Cuando yo entré a trabajar, digamos, yo decía que el sindicato era un mal necesario. Yo mismo empecé una lucha personal, digamos, queriendo hacer cumplir mis derechos. Cuando llegué y golpeé contra la pared varias veces, entonces busqué la forma, digamos, entonces ahí me acerqué al sindicalismo. Empezamos a mover todo ahí y empezamos a trabajar. Y bueno, y ahí me di cuenta realmente que la única forma es la unión. En Argentina hay una cultura del sindicalismo, pero lastimosamente, como en todo lado, tenemos sindicatos que están totalmente corruptos. La empresa, cuando va a contratar a un tercerizado, le dice, vos afiliame a tal sindicato, porque sabe que el sindicato ese no hace nada, no es que no hay más afiliados, sino que somos menos los que estamos cubiertos, digamos, con que se pueden afiliar a sindicatos que realmente tengan representatividad. Con el tema de capacitación estamos haciendo hincapié, digamos, en el tema de conocer las leyes y hacerlas cumplir. En el 2008 se ratificó una ley nacional que implica que todas las papeleras del territorio argentino son insalubres. Lo que hizo la provincia de Misiones, como que tenemos dos papeleras grandes ahí, ratificó la ley de vuelta, hacerla menos burocrática y más directa, digamos, para el cumplimiento. Ahí se llamó a la Universidad de Misiones a hacer el estudio pertinente, digamos, el estudio de ruido, de todos los agentes contaminantes, digamos, puede tener una papelera. Se terminó en el 2011 y donde fue decretada la empresa como insalubre. Es una herramienta de parte por el tema de salud. ¿Por qué? Porque reduce la hora de exposiciones de 8 a 6 horas y reduce la jubilación, digamos, de 65 años, que es la Argentina, a 55 años. Van a tener que tomar todo un grupo nuevo de empleados, que casi son como más de 120 empleados que tienen que volver a tomar. Pero el tema está en que es una fábrica que o sea, ya era usada cuando se trajo de Canadá a Misiones, y es de 1963. O sea, por más que vos quieras invertir para sacar el ruido, es imposible. La mejor solución por ahora es minimizar eso. Después sí trabajar en el fondo, digamos, por el tema del ruido, el tema de contaminación. Porque hay una enfermedad, una pandemia en todo el mundo que no se toma en cuenta, que son las horas extras. Te hace creer que vos ganás más de lo que trabajás. Y es mentira eso. O sea, toda la gente hace 12 horas, 18. Entonces vos no tenés tiempo de pensar si estás enfermo, si no estás enfermo. No tenés tiempo de pensar si tenés familia o no tenés familia. Lo único que te hace pensar es en la remuneración que vos tenés a fin de mes. Hay una ley también que en la Argentina, donde, por ejemplo, hay muchos que se retiraron ahí por el problema psicológico, digamos, que no tenían orientación, no sabían por ahí estar en el lugar de trabajo, no sabían dónde estaban, estaban perdidos, digamos, y son gente que están trabajando hace más de 20, 25 años en horario nocturno, digamos, o sea, hacen cambio, encima no es solamente nocturno, es cambio nocturno, diurno, tarde, noche, día, tarde. Entonces, digamos que, y encima 12 horas de noche. Y, o sea, con la ley de insalubridad estamos haciendo algo parecido, digamos, pero al menos reducimos la cantidad de horas de exposición de la gente a los agentes químicos, pero el tema de la jornada nocturna, esa va a seguir igual, seguramente va a seguir igual. Tendría que ser otra lucha, otra...